Can you hear me? Yes, teacher. Okay, great. Great. Okay, we'll begin here in a few seconds. Maybe 1 minute, less than 1 minute, so be ready. Okay, welcome everyone. It's already 8 o'clock sharp, so we will begin. How's everyone doing? Everyone had great vacation? Huh, Johnny, you set? Did you enjoy your vacation? I hope you have fun. Fue divertido, Lisette? Did you have fun for the August vacation? Yes. Okay, great, great. All right. Let me see. Okay, well, I'm glad some of you are already joining right now, connecting. Hello, Alejandro. I see you got a haircut, right? Hello, teacher. Did you get a new haircut? Corte ahí, right? Great, great. Excellent, excellent. All right. Let me see. Okay, we're going to begin. And I hope you had a great vacation, and we will continue. Okay, we will continue. And the first thing that I'm going to do is take the attendance. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Okay, let me see. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. Eloisa Beatriz Mercado. Eloisa Beatriz Mercado. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no answer. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Johnny Omar Torres. Johnny. Present. Okay, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Okay, thank you. Present. Thank you, Jonathan. Jorge Alfredo Argueta. Present, teacher. Thank you. Jose Daniel Argueta. Jose Daniel Argueta. Okay. La respuesta. José David Rivera. Present. Okay, thank you. José Santiago Escobar.
Teacher. Okay, thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. Thank you. Julio César Merino González. Present. Okay, thank you. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Aquino. Okay. Are you there? Casi te escucho ahí, pero... Yeah, okay, thank you. I hear your microphone there. Te estoy mirando. All right, great. Oscar Coreas. Oscar Coreas. Okay, una respuesta. Oscar Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. Vicky Gutierrez. Vicky Gutierrez. Okay, no answer. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. Let me see. Jessica Beatriz. Present. Okay, hello. Let me see. All right. Okay, let's continue. All right, so welcome everyone. Okay. I hope you had a great vacation. And we are going to continue where we left off. Tomar captura aquí de la pantalla. Okay. Now, we were... What is today's date? What is today's date, Johnny? Hi, teacher. Good evening. Hi, welcome. What is today's date? It's Monday, August 9th, 2021. Very good. Excellent. Good job. Good job. Let me see. Escobar, what is today's date? Hello, teacher. Hi. Monday. Okay, déjeme apagar un micrófono aquí. Go ahead. Ajá, Escobar. Okay, let me see. Jonathan, can you give us today's date, please? Is Monday 9th August 2021. Okay, cerca. Lise, ¿que nos puede decir la fecha correcta, por favor? Monday August. Nos escucho, sí. 9th 2021. Very good, excellent, Lise. Very good. All right. Yes, I heard you. I heard you, Jonathan. Sí, te pude escuchar. Lo único que no estaba correcta. All right, so maybe ahorita te voy a dar otra chance que lo hagas. All right, Julio. Monday, August 9, 2021. Very good, perfect, excellent, good job. Okay, Jonathan, let's see. Okay, Jonathan. Lo siento, tengo todo el problema. Today is Monday, August 9th, 2021. Very good. I see, Jonathan. Great. Excellent. Excellent. Well done. Alejandro. Monday, August 9th, 2021. Very good. All right. Hello, Trinidad. Hello. Hi, can you give us a Monday. Date? Monday, August 9th, 2021. Very good. Excellent. Good job. Good job. Let me see. Okay, I'm going to share with you. Let me get that a
Okay. Today is Monday, August 9th, 2021 or 2021, right? Let me see. And today's class is number 3. Okay, we're in class number 3. Now, what is today's topic? Let me see. Victoria, what is today's topic? Create a basic organizational chart. Okay. Passive voice. Very good. All right. La voz pasiva. Vamos a ver eso. Passive voice. Okay. La voz pasiva. Present simple. Okay. No nos vamos a ir al past or anything. We're just going to do present simple. In the future, you will see the rest. Okay. So no se me van a adelantar. Si teacher, y esta y esta forma. Remember, we're only doing the basics part, right? We're still in basic beginner, and you will see the rest in el futuro, va a ver los otros, okay? So don't worry. But first, we have to do the present simple form. Aunque van a ver un tema ahorita que tiene que ver con passive voice, que probablemente no lo han escuchado antes, okay? Solo voy a hacer que ustedes hagan su propio registro. Your own research, okay? Yo les voy a explicar en el momento. Ahí tienen que ver con los verbos. ¿Alguien sabe qué es past participle? ¿En español, el pasado participo? ¿Tampoco? Okay. Don't worry, no se preocupen. All right. You will become familiar. Se van a familiarizar un poquito sobre ese tema. All right? And you will use your phone, van a usar su teléfono o laptop para ver unos cuantos verbos in past participle. Okay? So be ready. Espero ya tengan su cuaderno listo porque vamos a ver algo nuevo. Pienso que para algunos jamás lo han visto. All right? Ni español ni en inglés. So, be ready for this, okay? Don't try, desde ya les digo, cuando when we get to passive voice, no se me compliquen, okay? No hagan más de lo que no les pido, o no toquemos este tema, passive voice, right? Tampoco quiero que se asusten, o like, oh, no, vamos a empezar como casi en kinder cuando toquemos este tema y luego vamos a hacer algo complicado. So be ready. Okay, now, we were talking about last week, we were talking about charts. You remember, ¿se acuerda esta? Algo así, this one. Esta la hicimos, right, in class. Esta sí la hicimos en clase. You remember this? ¿Se acuerdan de esto? We did it together. Esta se las di las respuestas en escrito y aquí ustedes me las dieron personalmente. Okay. Yes. ¿Quién es responsable por supervisar the machine operators? And then you gave me some of your answers. Okay. So eso sí lo hicimos. Espero lo hayan escrito porque es lo que vamos a hacer hoy. Right. Can you see the whole screen? Le voy a hacer una pregunta. ¿Pueden ver el casco de la muchacha en verde? ¿O nomás no pueden ver hasta los lentes? No, hasta los lentes. Ok, thank you. Sí, porque yo puedo ver aquí que está cortado. Ok, let me... Oh, man.
hacer esto. Para un micrófono aquí, a ver. Y ahora pueden ver toda la pantalla. Yes, teacher. Oh, sí. All right, great. Awesome. Okay. Now, let's go back to this one. Okay. Para refrescar un poquito. Just a little refresh. You remember we did this, right? Hicimos esto. Can somebody tell me what page? ¿Qué página del manual es esa? 14. Very good. Thank you, Lizette. It's page 14, right? Página 14. Right? Espero ya tengan impreso el manual. Right? Lo pudieron hacer en las vacaciones. Si no, les va a tocar escribir un montón esta semana. A ver. Sí, les va a tocar. Aquellos que no lo han impreso, bueno. Agarren tres lapiceros o tres lápices. All right. Los que tienen impreso, pues, no se les va a dificultar esto. Now, Lizette. Just a little refresh. Esto nomás es, no es que la vamos a hacer todo de nuevo. Es un refresco nomás. No es de tomar un refresco, sino que... just to refresh your memory. Lizette, can you read number one, please? Déjeme apagar un micrófono aquí. Interrumpiendo. Ok, ya le dice. Who is responsible for supervising the machine operator? Ok. Operators. Operators. Ok, thank you. Ok. Who is responsible for supervising? Y aquí estamos viendo las prepositions con ing, remember? The ing verbs. Supervising, right? Yo sé que ya lo tienen escrito porque lo hicimos en clase. Who is responsible for supervising the machine operators? ¿Y quién dijimos que eran los responsables en supervisar las máquinas de operaciones? Hubieron varios. Machine operator. ¿Quién era responsable? Machine operator. Ok, machine operators. Ok. Ok, very supervisor. Good. Supervisor, very good. Supervisor. Very good, supervisor. Thank you, Johnny, and thank you, Julio. Very good, right? Good answers. Esas ambas pueden ser, right? Or even safety engineer también, ¿verdad? El ingeniero de seguridad. No de seguridad de que está armado, sino de la seguridad de la empresa. Literalmente así. No es que safety engineer es aquel que anda observando que las personas tienen como si tiene que andar casco duro, a eso me refiero, ¿ok? De seguridad de ese tipo. Eso es lo que significa un safety engineer, ¿ok? Un ingeniero que se dedica a la seguridad de la empresa, no necesariamente el de la puerta, sino que en todas las operaciones. If you have to wear glasses, for example, si tienes que usar safety, estás mirando con un esmeril or something like that, or somewhere where they're cutting wood, madera, y hay bastante cosas que estén volando en el aire, los hacen hacer como gagos, right? Para proteger los ojos, or gloves, right? Gloves. If you ever work... Si alguna vez usted o conoce a alguien que trabaja en Estados Unidos o usted ha trabajado allá en una compañía, está lo que se llama OSHA. Ok, OSHA, así. All right. OSHA es prácticamente una organización del Estado, del Ministerio de Trabajo, que ellos prácticamente entran a todas empresas
right? Y supervisan que todo esté en orden, right? Si no está en orden, pues los multan a las empresas o los cierran, right? No sé si aquí lo hacen, pero, all right? They do that there in the United States, right? Ellos llegan a la hora que quieran. And they just go, and it's called OSHA. So, prácticamente a safety engineers son los que son ellos. Okay, now, we have number two. Let me see, nomás vamos a hacer como dos o tres. Let me see, Jonathan, can you read number two, please? Okay, teacher. ¿Podría señalarme cuál es, teacher? Que no, por el internet no alcanzo a ver bien. Okay, number two. Yeah. Who is in charge of check or checking? Okay, la respuesta, checking. Checking the quality of the products. Very good. So who is in charge of checking the quality? Aquí es la calidad de los productos. Who did we say? ¿Quién dijimos la semana antes de vacaciones que eran? Anyone remember? Esto lo hicimos verbalmente. Quality Control Inspector. Ah, oh, very good. Very good. Excellent. Yes. Very good. Excellent. Good job. Good job. Quality Control Inspector, right? Very good, right? Anybody else have something else? ¿Alguien tiene algo diferente? Okay. All right, we're going to stay with that one, right? So he's in charge of checking the quality of the products, right? Okay. Now, como pueden ver, aquí hay un chart. Una gráfica. No una gráfica, sino que un común. I don't know how to say it in Spanish. Okay? Un diagrama, I think. That's how you say it in Spanish. You have it here, right? Una jerarquía, como decir, de arriba para abajo, right? You have general manager, auditor, la auditoría, and then you have quality control. Déjenme poner esto. Okay. Quality control inspector. Floor manager, financial department, computer department, sales department. Then you have safety engineer, maintenance chief, el jefe de mantenimiento, and then maintenance personnel, y luego el personal de mantenimiento. So arriba del personal está como el encargado, el mero mero, el chief, el jefe, right? And then on this side, que no están conectados con estos, sino que con los safety engineer, then you have a supervisor. Debajo de los supervisores hay machine operators, right? Los operadores de la maquinaria, the assemblers, los que asemblean, y los truck drivers, maybe the delivery guys, right? Argueta, familiar aquí, familiarizado con esto? You're familiarized? Truck drivers, right? Delivery. Let me see. Y como pueden ver, es una... Yes. All right. Hierarchy. Hierarchy. Y arriba, pues, está el gerente, el general manager, right? El gerente general, prácticamente el de arriba, right? Esta es una, right? This is just an example. Now, antes de vacaciones, yo les demostré otra. Teacher. Yes. I have a question. Yes. I don't know. You said maintenance chief. Chief, yes. Right here. Why you don't say that the maintenance? Because when you speak fluently,
When you speak fluently, cuando, si uno le da la pausa, Johnny. Yeah. Okay. When you do it en pausa, sí lo puede pronunciar uno, right? Pero en la fluidez, no. Okay. Maintenance, 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 maintenance. But if you say it just slowly, maintenance, right? Pero no se pronuncia la T. Right? T, así, maintenance, maintenance. Okay? Okay, thank you, teacher. Okay, no problem. Just like, I'm gonna give you another one. No más para no salirme del tema, pero para ver, para que vean esto. ¿Quién me puede pronunciar esta? Significa isla en inglés, en español. Island. Es una isla. Okay, repeat it. How do you say it in Island. English? Island. Island. Very good. Island. Okay, John, no. Japón is island. All right. It's an island. Very good. Thank you, Julio. Good example, right? Aunque tiene una S aquí, Johnny, es como muda. Island, right? You don't say is Iceland, right? There's some words that in English you do not fully pronounce. You do not fully pronounce. Okay? I'm just giving you another example. Another example, right? Let me see. Okay, now we see a chart here. As you can see it here, aquí abajo dice Rex organizational chart, right? And that is what you are going to do. Rex organizational chart. Now vamos a leer un poquito. Okay, let me see. Before we do this, espero se acuerden. I hope you remember. Okay, ¿se acuerdan de esto cuando se los di? Antes que terminamos la clase. You remember this? Okay. Adela, I mean, excuse me, Trinidad. Okay, here is a chart. Este es un ejemplo. This is an example also. Okay, este es un ejemplo también. As you can see here, I have a president, vice president. ¿Qué significa HR? Human recurs. English. English. Human recurs. Okay, human resources. Human resources. Okay, very good, very good. Very close, Julio. Very, very close. Very good. Now, Trinidad, can you read number one, please? Mark Davis is the president. Okay, Mark Davis is the president, right? No, no, no apague el micrófono. Lo va a seguir así. You're going to continue, okay? So, you're going to do this whole thing. Me va a leer todo esto. Okay, so Mark Davis is the president, right? Aquí está Mark Davis, right? So, puse yo el nombre. Is the president. Present simple, ¿verdad? El presente simple. Mark Davis is the president. Mark Davis es el presidente. Aquí está. Next, Adela. I'm sorry, Trinidad. La dos, o he is. He is. He is responsible for contacting new vice president. Vice president. Okay, very good. So he is responsible for, notice here. Notice here, for, estoy utilizando el preposition y luego, ¿se acuerdan el verbo? Yes, con ing. ING,
Very good. So we're using the responsibility related to lo que vimos aquí. Okay? For, of, verb with ing, and then who? ¿Quién es responsable? Right? Here we already said, right? Quality control inspector. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Así. He is responsible. Él es responsable por contratar nuevos, ¿qué? Vicepresidentes. Right? Esa es la función. So remember, aquí estamos dando el personal, el título y su responsabilidad o a qué está a cargo. So en este caso es, he is responsible for contracting new vice president. La función de Mark Davis, right? His function. Continue. Vamos a ver a este que está aquí abajo. Ya no Mark. Trinidad. Daniel, okay. Daniel Salter is the vice president of human resources. Very good. So here, le estamos dando el título, right? De forma completa. Daniel Salter is the vice president of human resources. Okay? ¿Cuál es su función, Trinidad? He is in charge of supervising the employees. Very good. So, él tiene que un staff. Staff significa como el personal, right? The personnel. O sea, todos los que están debajo de él. The staff. Okay? So, he is in charge of supervising employees, right? Él supervisa algunos los trabajadores, right? Remember, recursos humanos está en cargo de todo el papeleo de cada uno, right? ¿Verdad que sí? Right? Si usted quiere vacaciones o algo, va para recursos humanos. Right? So ellos supervisan prácticamente todo, aunque el OK quizás venga del gerente o de otro personal. Pero el papeleo lo hace ¿quién? El recursos humanos. En recursos humanos también se encargan de qué? De archivar todos los currículos de cada uno de ustedes, right? Si usted va a recursos humanos, ellos tienen los archivos de todos ustedes, si no me equivoco, right? So, as you can see here, we put the name of the person, el título de la persona y el cargo. ¿A qué está cargo? ¿Qué es la función? He is in charge of, él está en cargo de supervisar los empleados, right? Y así puedo decir como en finance, right? Paul Keith here. We can say Paul Keith. ¿Cómo vamos a decir el título de él? Porque ahorita lo van a hacer ustedes, uno cada uno. No, quizás lo ponga grupos. Bueno, depende. Depende de la participación. Okay. How can we say Paul Keith? Vicepresident. Quiero todo completo. Paul Keith is vicepresident the finances. Of finance. Of finance. Very good. Very good. Excellent. Good job, Julio. Thank you. Very good. Espérenme un momentito, búscame el cuaderno. Good job, Julio. Thank you. Okay. What can we say his function is? ¿Qué podemos decir y que no sea Julio? Aunque quisiera que respondiera Julio, but ya participó. Okay, ya puse su nombre aquí por hoy. Good job, Julio. Thank you.
Right. Por eso agarré el cuadernito. All right. Next. Who can tell me how will we say his function? Okay. Lo quiero de forma como están aquí estos ejemplos. Okay. Present continue. El ing quiero decir el gerund con la preposition. Yes. Jessica. Ah, okay. Deja poner su nombre. Jessica. Thank you, Jessica, for participating. He is responsible for the finance the company. For what? For finance of the company. Se me está yendo de la estructura. ING. You're doing great. Just change the verb. He is responsible for administration. No. What do you say? Administrar. Okay. He is responsible for. Si vamos a utilizar el for, dele. Jessica, la voy a dejar que siga. Dele, vamos a ver. Va bien. Remember the ing. Responsible. Ajá. For administrating. Okay. For finance. For finance. Okay. Okay. Very good. Very good. Very good example, Jessica. He's responsible for administrating. Administrando, right? Administrating the finances of the company. Very good, Jessica. Good effort. Good job. Thank you. Very good. Okay, what else can we say? ¿Qué más podemos decir? What else can we say about Paul Keith? Ya sabemos que es el vicepresidente de finanzas. So, what should be his functions? Thank you, Jessica. Great answer. ¿Alguien más? Para ponerlo aquí en la lista. Y teacher, Johnny. Okay, thank you, John. Déjame ponerlo aquí, Johnny. Okay, thank you. Go ahead, Johnny. He is responsible for supervising the tax department. Very good, excellent, yeah. All right, very good. Yes, preposition, irregular verb with ing, el gerundo, the gerund, very good. He is responsible for supervising the tax department, right? Departamento de impuestos. Very good, Johnny. Anyone else? Anyone else? Coreas. Coreas. Okay, go ahead, Coreas. He is responsible for supervising the accounts department. También. Very good. Yes, very good. Está a cargo de supervisar el departamento de cuentas. Very good, right? Very good. Yes. What about this? ¿Alguien me puede decir how do you pronounce this word? Treasury. Treasury. Tesoría? I don't know how to say it in Spanish. Eso es. ¿Alguien me puede ayudar ahí con el español, please? Tesorería. Very good. Thank you. Eso, lo que dijo el compañero. That is correct. That is treasury. Treasury, treasury, okay, that is treasury. Very good, pretty much about the money, right? The money of the company, el billete, right? Dinero of the company. So, very good. So you did some of your own, okay? And we have here Albert Caesar. Albert Caesar, let me see, Julio, Jessica, Johnny, and Coreas, please do not answer, okay, and someone else, please, que me dé el título, give me the title. Oscar Ramirez. Okay, deja poner su nombre, Ramirez, go ahead, Ramirez, Oscar. Albert Caesar, mm-hmm.
is Vice President Marketing. Okay, of marketing, de mercadeo. All right, repeat it, please. Albert Cesar is a Vice President of Marketing. Very good, excellent, good job. Very good. Okay, Oscar, thank you. So he is Vice President of Marketing, right? Of marketing. Now, can someone give me a function? Que no sea estos cinco compañeros. Compañera. Who? Argueta. Okay, Argueta, go ahead. Give me a function. Yes, Albert Cesar is the Vice President Marketing. Marketing? Pero, okay, pero eso ya, yo estoy hablando de la función. Okay, and he is responsible for customer service and sales. Very good, very good. But, tenemos que poner a verb in ing. ING. Yes. He is responsible for the customer service and sales. ¿Y dónde está el verbo con ing? Okay. Albert Cesar is the responsibility for activity for customer service in sales. Okay. For activating. Activating. Pero, ¿qué quiere decir ahí? What are you trying to say? ¿Activando? ¿Activar? ¿Eso? ¿Ser responsable por activar? Is that what you're trying to say? ¿Es lo que quiere decir? No, me refería como que a responsable, pero sería responsable. Responsible. Responsible. Or? Or. Ahora, verb in ing. Oh. Responsable por. Responsible for the. For, no es dar y di. Contracting. Ok, ¿cómo qué? Contracting. Repeat, Argueta. Contracting. Ok, very good, very good. Contracting the customer service and sales. Ok, very good, Argueta. Very good, excellent, excellent. That is correct, that is good answer. Very good. Y están utilizando el ejemplo aquí. Excellent, good job, Argueta. Very good. That is a function, right? Es un funcionamiento de él. What else? ¿Alguien más has anything different? Thank you, Argueta. One, two, three. Okay? Finish. Okay. Yeah, let me put your name right here. Go ahead. For example, he is responsible. Yes. Mm-hmm. Continue. He is responsible for improving the marketing of product. Okay. He is responsible. Okay. Encargado de mejorar la comercialización de productos. Okay, very good. Improving. Improving. Ahí no improving. Improving. Okay. Improving. Repeat it again. Me gustó la respuesta. Say it again, please. He is responsible for improving, improving. Yes. The marketing of product. Very good. Excellent. Very good. Okay. Okay, very good. Okay. Now, 2, 4, 6, 7. 7 participantes. Participantes. Okay. Estos 7 participantes. Okay. ¿Qué más? Misael. Okay, go ahead. Go ahead. He is in sales. Mm-hmm. Sales. Mm-hmm. Solo eso. Eso, teacher. Okay, remember, tiene que poner un gerundo, un verbo, un gerundo con ing. ¿Dónde está? Supervise. Okay, tiene que usar un
No necesariamente uno de estos, pero algo similar que tenga que ver con la empresa. Isael, repeat, please. He is, dijiste. He is insurance sales. Of, no te olvides la preposición. Of. Of. Y luego tiene que poner un gerundo con ing, un verbo con ing. Supervise. Ok. Supervising, no hay problema. ¿Qué? ¿Supervisando qué? He and company. Ok. ¿Cómo? He and company. I don't know what you're trying to say there, Misael. ¿Qué quieres decir ahí, Misael? Supervisando una empresa. En una okay. empresa. Vaya, pero eso es algo simple. O sea, sí tiene que supervisar una empresa. Eso es como decir, como obvio. Pero yo quiero una función. ¿Supervisar qué? Hazlo más específico. Product. Okay, products. Ahora sí puedes decir de la empresa, of the company. Of the company. Company. Okay. Okay, very good. Ahora dilo todo, Misael. Admiro tu esfuerzo, Misael, por eso no quiero que tires la toalla. Dale, esfuérzate. He is, empecemos de nuevo. He is. Okay. In charge. Okay. Of supervise. Supervising. Supervising. Okay. The product. Okay. De la compañía. Sales. Okay. The product. Okay. Of the company. De la compañía. Of the company. Of the company. Very good, Misael. Very good. Very good. Very good effort. Very good. Excellent. Okay. Teacher, what is charge? Encargo. Él está a cargo. A cargo. Charge. Entonces puede decir que he is in charge of supervising sales. Supervising what? Sales. 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 Okay, repeat it again, Trinidad. Tiene la cámara al revés. Right? La veo como volteada. No sé. Es que se está cargando. Ah, okay. Okay. He is in charge of supervisor in sales, me dijo, sales. 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 Okay, very good. Very good, Trinidad. Okay. Anyone else that has a different answer? ¿Alguien más que tiene algo diferente? Teacher. Yo, teacher. Okay, let me see. Eso está. Jorge? Go ahead. Hello. He is responsible of the offer. No, tenés que poner después de off. Un gerundo con ing, ¿ok? Ok. Is responsible for seeing. Ok. No sé cómo se pronuncia, teacher. Precios of the okay. competition. The prices. The prices of the competition. Of the competition, competition. Of the competition. Very good, Jorge. Good job. Okay, ¿quién seguía? Alejandro o Lisette, no me acuerdo. Bueno, dale, Alejandro. Okay, dale, Lisette. He is responsible for running the promotion. Okay, for what? For running.
Okay, for running the promotion? Of the company. Okay, very good, very good, Lizette. Very good, excellent. Alejandro? He is in charge of carrying out the marketing campaign. Ah, very good. Right, yeah. Se encargo de, yeah, carrying, all right, de ejecutarlo. Very good. La campaña, right? Very good. Good job, Alejandro. Anyone else? Pueden utilizar Keith también o Daniel, right? Para no estar con Caesar. Anyone else? ¿Alguien más? One, two, three. Okay. Julio. Yeah, yeah. Okay, Julio. Oh, ya participé. Yes. Okay, ya está en mi lista. All right. Thank you. All right, let's continue. Let me see. Okay. Now, ¿qué es lo que vamos a hacer? All right. Let me see. Okay. Now, this is what we're going to do. All right. This is what we are going to do. Hay 17 de ustedes aquí. Okay. 17 of you. Okay. For those of you that participated, okay, para aquellos que participaron, okay, todos van a hacer la actividad, okay, los que participaron los voy a poner en grupo, okay, los que participaron, aquellos que participaron y quieren hacerlo solo, díganme ahorita, con gusto los pongo a solas. ¿Alguien de ustedes? Julio, Jessica, Johnny, Correas, Ramírez, Oscar Ramírez, Argueta, José David Rivera, Misael, Trinidad, Jorge Argueta, Enlicet, y Alejandro. ¿Alguno de ustedes quiere trabajar esta actividad solo? ¿No? Ok, very good. No, teacher. No. Ok, very good. Entonces, lo voy a poner a ustedes en pares. You are going to create, right? Los que participaron en esta actividad, ustedes van a crear ustedes en grupo una empresa. Lo voy a decir en español para que quede bien claro. All right? You are going to create, no, I'm going to say it in Spanish. Van a crear una empresa y eso lo pueden ver en la página, para que no digan el teacher está haciendo actividades que no están ahí. Okay? Váyanse a la página 14, la sección 6. Okay, section 6. ¿Alguien me la puede leer aquí? Aquí en la conferencia, please. ¿Quién tiene empresa ahí? Julio. Ok, Julio, dale. Number 6. Can you read las instrucciones de number 6, please? Ok. Dice, create a basic organization chart about a company. Describe how you and your department related to the other departments. Describe your responsibilities and you report to. Okay, very good, very good. But here, no vamos a hacer todo eso, vamos a hacer nomás lo principal. All right. And for those, let me see, I'm going to show it here. Okay. Can you see it here? Aquí está. Este es el módulo. It says right here, create. Dice, crea una basic organization chart about a company, your company, describe how you and department relate to other company, discuss your responsibilities, right? Eso sí lo vamos a hacer, right? La responsabilidad, lo que acabamos de hacer ahorita, en práctica, okay? Para aquellos que participaron, ya saben a lo que me refiero, right? Teacher, so, teacher. Yes. What mini discut? Discuss, discutir. Discuss, discutir. Las responsabilidades, pero como ustedes lo van a escribir, luego me lo van a presentar, ¿ok?
So, lo que dice discutir las responsabilidades es lo que ustedes que participaron es lo que estaban haciendo. ¿Ok? Pero no de las suyas, sino que como ejemplos. ¿Right? Si se discuta las responsabilidades prácticamente de las personas que están a cargo. ¿Right? Y eso es lo que acaban de hacer ahorita. With this here. Con esto aquí. ¿Ok? Esto aquí. Lo que acabamos de hacer. ¿Cuál es la responsabilidad? He is responsible for contract. Aquí está. ¿Right? Lo que acabamos de ver. So, in this is related to esto anterior. Lo que vimos anteriormente. ¿Quién es responsable? ¿Quién está a cargo? Who's accountable? Todo esto. Y vimos esto aquí. But, ahora hicimos algo fuera del manual, pero siempre en relación. Pero algo, quizás diferentes títulos. Pero siempre una gráfica, right? De personas, personal, y cargos de las personas, y quienes están debajo de ellos. Y sus funciones, sus responsabilidades. Now, what you are going to do, esto es lo que van a hacer ustedes. You're going to create, van a crear una empresa. Denle el nombre que ustedes quieran. ¿Ok? Voy a repetir. Denle el nombre que ustedes quieran. Arriba de aquí puedo poner yo a Sykes Communications, or whatever, right? Whatever. McDonald's, right? Burger King, right? Pero denle su propio, right? Your own name. Van a ser un presidente o el gerente general, como ustedes le quieren poner, de título, dueño, como ustedes quieran, al personaje más alto. Luego debajo de él, pueden poner dos mínimo, máximo cuatro, ¿ok? De dos a cuatro personajes como están a cargo de diferentes departments, diferentes departamentos, ya sea presidente de recursos humanos, de finanzas, de marketing, de ventas, o como ustedes quieren llamarlo, right? Pero que estén debajo de la persona. Pueden usar como ejemplo sus propias empresas. Tienen sus jefes, o si ustedes son los jefes, quienes están sus gerentes, o ustedes pueden tener una idea, right? Todos ustedes son adultos, tienen algo de experiencia laboral. So you should know. Y luego debajo de ellos van a poner a qué están a cargo, como aquí. Él está encargado de customer service, right? Atención al cliente significa customer service. Okay? Atención al cliente y ventas. Este aquí, tesorería, can remember that? Treasury y las cuentas, the accounts, las cuentas. Teacher. Financieras. Teacher. Yes. Una pregunta, como tengo malo el internet, no leí qué significaba customer service y sales. Ok, customer services son servicio al cliente. Ok, eso él, el de marketing está encargado también de servicio al cliente y sales significa ventas, ventas. Ok, here in finance, tesorería. En accounts, las cuentas financieras prácticamente, las departamentales y también sobre el área de impuestos está encargado él. Y recursos humanos está encargado del personal, el staff, que significa el personal del trabajador, los empleados. El reclutamiento, recruitment significa el reclutamiento prácticamente donde uno deja su currículum, right? Y del departamento, right? Recruitment in the department. Okay? So those are just some of the functions. Y aquí yo le di al presidente mi propia función, que era, está encargado, es responsable de contratar nuevos vicepresidentes. O sea que si uno de estos se pasa o no hace bien el trabajo, lo puede quitar y elegir a otra persona o contratar a otra persona. So what you're going to do is something like this. Así, toma la captura de esto. Si lo quieren hacer similar, lo pueden hacer.
Pero ¿qué es lo que quiero que hagan? A la par de esta gráfica, ustedes van a poner presidente, van a poner un nombre, como está aquí. Simple, right? Digamos yo, Henry, boom, presidente, bam, ya. Yeah. Vice President de Recursos Humanos, Alejandro, boom. Paul Key, quiero decir, Oscar Ramirez, presidente de finanzas, de marketing, de venta, lo que sea. Right? I put the names there y cuáles son sus funciones. En palabritas, no es que van a hacer una gran oración. Right? Aquí nomás es la gráfica. Right? Está, como pueden ver, una o dos palabritas. No les voy a poner una gran oración aquí porque no es así la cosa. Right? Después que hagan esto, a la par o abajo, van a poner, como lo puse aquí, número uno, el presidente. Mark Davis is the president. Aquí vamos a utilizar ya oraciones completas. Y abajo, la función. He is responsible for contracting new vice president. Y así sucesivamente. ¿Cuántos personajes hay aquí? Four. Four. Right? Entonces, ¿cuántos puntos tengo que tener aquí? Cuatro. Four. Four. Y como son dos por cada uno, son ocho oraciones. Eight. Eight sentences, right? Si ustedes tienen dos, pues nomás me van a poner dos. Pero tiene que haber un presidente y abajo de él tienen que haber dos. Ok, mínimo. Aquí hay tres. So, el de arriba, ese va a ir para todos. Abajo de él quiero dos o hasta cuatro personajes. Ok. Dos mínimo, cuatro máximo. Ok. So, estoy pidiendo el presidente y dos debajo de él y sus funciones, incluyendo el del presidente o como ustedes lo pueden llamar, gerente general, general manager, o el dueño, the owner, in English. Todo in English. Are you ready? Okay. Those of you that participated, los que participaron lo van a hacer en grupos. All right. Los que no participaron lo van a hacer individual. Okay. No se lo enviamos, no que lo, se lo leemos después. Oh, no, sí, me lo van a enviar. Okay. Oh, my God. Esta va a ser tarea número 4. Okay, déjenme anotarlo. Homework number 4, right? Y el que no lo mande, pues ahí voy a poner que no la entrego. Right? No hay ningún problema. All right. Now, any questions? Antes que los ponga en grupos. The rest, los demás lo van a hacer individual. So, el listado que tengo aquí me voy a basar. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Claros? Everything good? If you need a vocabulary word, si hay una palabra o un vocabulario that you need help, please let me know. Antes de ir a esta actividad, I'm going to take the attendance, okay? Primero, voy a tomar captura aquí de pantalla para tener todo a la hora de esta actividad. Okay, great. Okay, now I'm going to go and call your name. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Eloisa Beatriz Mercado. Okay, no hay respuesta. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no hay respuesta. Gustavo Alberto Montepec. Ok, no hay respuesta. Johnny Omar Torres. Present. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present, teacher. Thank you. José Daniel Argueta. Present, teacher. Thank you. José David Rivera. Present, teacher. Thank you. José Santiago Escobar. José Santiago Escobar. Ok, no hay respuesta. Juan José Conrado. Present, teacher. Thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino.
Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Correas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lizette De Paz. Present, teacher. Thank you. Vicky Dinora Gutierrez. Okay, no respuesta. Victoria María Vázquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Okay, no, oh, okay. Thank you. Okay. Okay, class, let's get ready. Let me see. Breakout rooms. Remember, le dan el nombre a la compañía, okay? Give the name to the company. Whatever name you want. Let me see, voy a hacer manualmente esto. Okay. Room 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 12 de ustedes. I'm going to put 3 en cada grupo. Okay. Los primeros 3 fueron Julio, Jessica, and Johnny. Where are you, Johnny? Okay, you group, ustedes son room number 1. Okay, so cuando me lo manden, nomás uno de ustedes me lo va a mandar y le van a poner aula número 1, room number 1. Ustedes son el grupo 1. Okay. Group number 2 will be Correas. Oscar Correas, Oscar Ramirez, and Jorge, no, Jose Argueta. All right, el otro Argueta. Okay, you are group number 2. Okay, Correa, Ramirez, and Argueta, Oscar Ramirez. You're group number 2. Group number 3, Jose David Rivera. Jose David Rivera. Misael. Misael. And Trinidad. ¿Dónde está? Okay. Very good. And the final group will be group number 4. Sería Jorge, Agueta, Lisette, and Alejandro. Okay? Go to breakout rooms. Váyanse ahí a breakout rooms and you do the activity together. Nomás una persona me lo manda. Okay? 1, 2, 3. Good luck. Los demás aquí se quedan conmigo. Teacher, perdí la opción de entrar al grupo. No, pues ya se quedó afuera. No, ahorita lo... La pantalla se desapareció. Yeah. Okay, ¿qué grupo está usted? En el creo que 4. Yes, number 4. Okay, Jorge, ahí lo mando, okay? No se preocupe. Gracias. Okay, let me see. Gracias. Ok, lo voy a sacar de nuevo para que lo ponga en el aula 4. Trinidad. Hello, Trinidad. Trinidad.
Okay, Jonathan, Escobar, Victoria, and Conrado. Okay. I hope you are beginning with the activity. Remember, ahí van a crear su propia empresa. All right, create the name that you want. And le dan el nombre que ustedes quieran. Y ahí van a poner su, your president or whoever you want in charge. Okay. You have about, I'm giving you all like unos 10 minutes. Unos 10 minutos para que la finalicen. Remember, quiero a la par o abajo las funciones de cada persona que ustedes conozcan. Ok, el título y luego debajo las funciones como lo vimos en los ejemplos. Yes, Victoria. No, le quería preguntar si tiene que ser inventada. Yo la había iniciado con el colegio donde trabaja. No sé. Oh, no problem. Yeah, you can do it like that. You can do it like that. Okay. Okay. No problem. Gracias. Okay. Great. Okay. I'll be right back. Voy a empezar a entrar a las otras aulas. So, if you have a question, just let me know. Okay. I'll be glad to help you. Okay. Okay. Hello. Any questions? No. No? Okay. Great. You have 10 minutes, 10 minutes, okay? 10 minutos, you. Okay? So maybe uno de ustedes se puede encargar de uno y el otro del otro y así pueden trabajar y no tratar de hacer todo al mismo tiempo con una misma oración. All right? That's it. You have 10 minutes. If you don't finish, me van a mandar así como lo tengan, okay? So, good luck. Así pongamos el presidente. Hello. Uh-huh. Okay, you have 10 minutes. Hello. Hello. Okay, you have 10 minutes. Tienen 10 minutos para hacer este programa. Okay. My suggestion is, mi sugerencia es, Misael, tu audífono o algo, tu audio hace como, right? Uh-huh. So, quizás mejorar ahí esa conexión. Okay, remember, the sugerencia es para que avancen, uno se encarga de uno y el otro que le haga el otro y así. Uh-huh. Si van a ver una oración en 5 minutos para ver qué van a poner, no van a avanzar mucho. Uh-huh. Okay, entonces ustedes pueden decir, okay, tú te encargas de este, vos te encargas de ella o quien sea el gerente y empieza a hacer el título y la función. Right? Thank you. Ok, so, esa es mi sugerencia. Alguien nomás diga, ok, le vamos a poner como, va, 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 y ya. 10 segundos para elaborar un nombre de la empresa. Oh, you can use your own company, right? La compañía de ustedes la pueden utilizar también, como ustedes quieran. Están en grupos. So, think. Right. Ok. All right. Thank you. No problem. De marketing. Hello, everyone. Hello, teacher. Okay. Well, thank you for participating, okay? Por participar, no se quedaron individuales. Very good. Excellent. All right? Thank so, you. So, remember. Tratamos, teacher. Great, right? Very good. Now, mi sugerencia es, para que avance, son 10 minutos que les estoy dando. Para que avance, quizás uno se encarga de una posición y el otro de otra y empiece ya a hacer. Y así al final los unen y ya hay nomás. ¿Ay? Porque si se ponen a hablar, bueno, que van a pasar 5 minutos y no han empezado nada. Right? So esa es mi sugerencia. En 10 minutos me mandan una persona y usted me manda todo completo. ¿Ok? Thank you. Remember que ustedes tienen acceso de compartir pantalla. ¿Ok? So, remember that. All right. Ok. Bye-bye. Thank you. Me sale.
Ah, el teacher. Los cuates. Very good, right? Very good. Excellent. All right, great. Excellent. Hey, good job. You're using technology. All right. Okay. So, después, mi sugerencia es, cuando termine esta gráfica, uno de ustedes se hace cargo y así avanza más rápido, right? Teacher. Bueno, digamos, okay, tú encárgate del owner, tú encárgate de esto, or, right? And then you start writing, Oscar Correas is the vice president of human resources, okay? Igual como okay. Aquí, Oscar Ramirez is the vice president of finance, right? Y ahí usted sucesivamente así, y luego la responsabilidad, okay? I have that okay. Question. Yes. In okay. Spanish, se dice jefe de cocina. Okay. In English would be head chef. Head chef. Yes. Head chef. Okay. Ah, sí. No, con una E. With one E. Very good. Así. Así. Okay. Very good. Excellent. All right. Okay, okay. Great. Good job. Parece que son los únicos que están haciendo esto en así. Excellent. Very good. Okay. Very good. Thank you. Excellent. I will probably share this. Quizás compartiría esto con los demás. All right. Great. Excellent. Continue. Okay. You have about 8 minutes. 8 minutos left. Okay.
coordinator. He is responsible for supervising the teacher, or he is in charge of supervising the teacher, the teachers. Very good, very good. Account, así va. Yeah. Count. Count. Okay. He is responsible. For are you finished? Ya casi. Ahorita. About two or three minutes. Okay. I don't know. Very good job. Very good job. I'm looking at it right here. If you want to make any changes, you can. Todavía hay como unos dos minutos left que le di. If you want to make any adjustments, algunos ajustes, you can do them, okay? Circulars. What is circulars? Es que es un término que se utiliza en las escuelas. Okay. Como memorándum. Okay. Memo. Writing memos. Memos. Okay, Jessica. M-E-M-O-S, memos, right? Memos is the proper word. But it's different. Memos and circulars. Are you referring? Memos for the teachers, to the teacher. Ah, so it's not to the teachers. Uh-huh. No, and circulars is for parents or students. Okay, so entonces no es para los, it's not for the teachers, it's for the, déjeme verlo otra vez. Es algo como en general que tienen que hacer caso todos. Ah, okay. The students and parents. Okay, both, right? The outside and inside, right? Very good. Excellent, okay, very good. For writing circulars, all right, very good. Okay. Yo pensé que nomás querían decir memos o nomás institucional, right? Pero es outside and inside. Very good. Very good job. You see, teaching.
The college, okay. All right. All right. Excellent job. Did you like the activity? Did you like the activity? Yes. Yes. A little bit different, right? Era más creativa esta. It was a little bit more creative, right? Very good. Thank you for participating, okay? So you did this in groups y no lo hicieron individual. Very good. Congratulations to the three of you, all right? Julio, Jessica, and Johnny. Okay, we're going back to the main session. Okay, so I see you there. Okay. Hola. Alejandro, ¿será que volvimos al grupo o qué? No. Hello. Hello, can you hear me? El micrófono. ¿Me escuchan ahora? Yes, yes. Okay, ahora great. Sí. All right, yes, thank yes. you. Thank you. All right, let me see. Estaba hablando yo. Por gusto. All right. So le acaba de pasar la misma. Yeah, right. So I was talking. I was saying it was one person, right? De los grupos me iba a mandar todo, right? So Julio, mándaselo a la persona que me mandó los demás. ¿Quién me mandó esto? Del grupo de ustedes. Fue Johnny, right? So quiero todo que quede en un solo sitio. So, Julio, mándaselo a Johnny. Johnny, you send it to me. Right? Porque usted me mandó okay. lo demás. Es que yo solo los oía y no. Ah, ok. No los veía ni lo que estaba escribiendo, teacher. Entonces, yo lo hice aparte porque no podía participar con ellos. Ok, no problem. Por eso se lo hice yo aparte porque no, ellos no me, o no me veían o no me oían, no sé. Ok. I don't know. No sé qué dice Johnny. Sorry. For the okay. internet connection. Okay. Julio. No problem. I don't know. All right. No problem. Only. No problem. Okay. No problem. Entonces así que quede eso. Okay. Thank you for clarifying it. Okay, class. Whatever you have, lo que ustedes tengan, mándenmelo así. Y ya tengo aquí qué grupo estaban. So, 1, 2, 3, 4, 4 groups, eran 4 grupos, y los demás que estaban individual, ahí me lo mandan también. All right, send it to me. De todas maneras, póngamelo el 10, teacher, de todas maneras. Sí, voy a unir su trabajo con los de Johnny y Jessica. Right? Póngame el 10, teacher. I have to look at it, right? Let me see. Okay, I'm going to look at it, and then, on ¿cuándo terminamos esta semana? Sería el miércoles. On Friday, when it's like review, que hacemos review,
voy a presentar algunas, right? Pienso que, bueno, todas, right? Todas. So I'm going to present and I'm going to ask you, one of the group, que me dé uno, an example of the work y lo voy a poner aquí en la pantalla, all right? So whatever you did, send it to me, okay? Porque lo vamos a discuss, como dijo Julio, discuss. ¿Qué significa discuss? Lo vamos a discutir, right? But first, I'm going to look at it, and then on Friday, when we do all, not on Friday, porque empezamos un martes, un miércoles, quiere decir, no, empezamos un jueves, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. On Wednesday, we will see the review. All right, now, send it to me, mándenmelo así como lo tienes. Si está incompleto, no importa, después de la clase ya no lo aceptaría. All right, so, si me lo mandan ya después o mañana, bueno, así quedaría. So send it to me right now. Send it to me right now. Quiero que me lo manden ahorita. Te estoy dando la pausa ahorita para que manden el trabajo. Tienen estos segundos libres to send it to me. Porque vamos a tocar otro tema. We're going to see the other topic. El otro tema principal que es passive voice. Passive voice. Okay? So send it to me. Okay. Close. Déjame cerrar breakout rooms. Quedó abierto. All right. Now I'm going to share screen and we are going to continue with the topic. Okay, here. All right. Don't worry about this part. On part four, the parte de arriba donde dice part four, don't worry about that, okay? Because we are going to do that probably tomorrow, okay? When we talk about vocabulary, we'll do that tomorrow, all right? So this part up here, ¿qué página estamos? We are on page 16, okay? I want someone to read here donde está la raya, where is the green highlighter. Johnny, can you begin, please? Okay. Contrast the sentences in bolds for that. No. Eso dijimos que aquí donde está el highlighter in green. I'm sorry. Green. Use the passive voice. To emphasize. Excellent. That the actions are more important than the doers. Subjects. Very good. So we use the passive voice. Usamos la voz pasiva. Passive voice to emphasize. Para poner énfasis. Que las acciones, that the actions are more important, las acciones son más importantes de quien las haga. Por ejemplo, de los subjects. Okay? Yo sé que ahorita están, what are you talking about, right? But, don't worry, we're going to practice. Lo voy a hacer que practiquen para que vean. Alright? Porque nomás leer tampoco se va a poder, nomás de leer. Now, the passive voice. We're going to change, okay? Quiero que observen esto. Vamos a hacer un cambio de una oración a passive voice. Y hay algunas reglas que se tienen que utilizar, okay? No me gustan los ejemplos porque no demuestran mucho. Let me see. Aquí. Johnny, can you continue where it says to say? To say a sentence in the passive voice, use the verb be. To be. Be. Okay. Be. Yes. Followed by the past participle. Past participle. Very good. Of the main verb. Very good. Right. Poning aquí present participle porque es lo que vamos a cambiar.
¿ok? Pero no, esto no es passive voice, ¿right? Ahí están dando, cambiarlo de present participle, que significa el presente simple, a past participle. ¿Te acuerdas que yo le pregunté al inicio? I asked you at the beginning of the class, ¿qué es past participle? Remember that? Cuando le hice esa pregunta, el past participle of the main verb. Now, ustedes quizás me están diciendo, teacher, aquí sí, I don't know what the past participle means. When we look at verbs, cuando miramos verbos en la base form, en el pasado y past participle, el pasado participo. Past participle, en algunas veces le ponemos ed al final, pero es que no quiero nomás decírselo. Ustedes van a hacer su propio registro. Se lo voy a hacer bien fácil. ¿Ok? Voy a hablar menos, pero ustedes van a hacer más práctica. ¿Ok? I'm going to speak less, and you're going to do more practice. En este tema se les va a hacer más fácil. Créanme. Number one. No, letter A. Can you recontinue, Johnny? Okay. Complete the statements using the passive voice of the verbs in the parentheses. In parentheses. Parentheses. Very good. Very good. Excellent. You're going to complete the statements using the passive voice of the verbs. Usando la voz pasiva de los verbos. Now, remember this. You use, ¿qué se utiliza? El verb to be. Plus past participle. Por ahorita, esto es lo que deben de tener, pero claro. All right? Verb to be plus past participle. Esta es la estructura para el passive voice. Quizá ahorita algunos están, bueno, yo ni sé qué es el passive voice, pero ahorita lo van a hacer en la práctica. Y se les va a hacer fácil. ¿Okay? Si saben esta estructura, no se van a perder, porque nomás la van a seguir. ¿Okay? Van a decir, ok, teacher, nomás pongo el verb to be con el past participle. Remember, verb to be, ¿cuántos verb to be's hay? How many verb to be's are there? Esto ya lo tienen que saber. Se los he dicho bastantes. Three verb to be. Very good. Three verbs to be. Right? ¿Cuáles son? What are they? Are. Are. Okay. Are. Is. Are. Am. Is. Am. Right? Bye. No vayan a inventar con otras cosas. Please. Se van a complicar. Right? I'm going to make this very simple. Se lo voy a hacer bien fácil a ustedes. Sin darle 20 páginas de lectura. All right? Veamos. Number one. Alejandro. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Very good. Our company, nuestra compañía, es considerada the best manufacturer, la mejor manufacturadora de brooms, de escobas, en el país. Now, if you notice here, la instrucción dice, complete the statements using passive voice of the verbs in parentheses. Van a usar la passive voice de los verbos en paréntesis. Aquí está el verbo consider. Consider. Pero, ¿qué dice aquí las instrucciones? Verb to be plus, ¿qué? Plus participle. 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 Very good. El participo pasado, right? El pasado participo. Now, para que agarren esto,
le voy a dar, busquen esta palabra, consider. Busquen el verbo consider. Consider. Y pónganlo, consider, búsquenlo en Google, consider in past participle. Considerar. No, no quiero la traducción. Oh. Ok, quiero que pongan consider in past participle. Quiero que ya empiecen a buscar el verbo como past participle. Búsquenlo. Julio, quiero que todos lo busquen. Pongan eso. Consider in past participle. Consider. Teacher. Mm-hmm. Is, a mí me sale consider verbs first. ¿Cómo? Consider verbs first. Como con las formas de verbos. Ok, quiero que pongan en Google así. Consider in past participle. Así puse y okay. Eso es lo past que salió. Past participle is considered. Very good. ¿Le salió a usted, Trinidad? Considered. Así como okay. Está ahí. Va exactamente. Right? Considered. Very good. Le va a salir el infinitivo, el presente participo, que con ing, pero no estamos buscando ese. Estamos buscando ¿qué? Past participle. Consider. Yes, consider. Les tiene que salir yeah. Así como está aquí. Con ed. Right? With ed. Three four sale. Infinitive, present participle. Y okay. Past participle. Okay. So, ¿en cuál estamos buscando ahorita? Ask around past, here. Past participle. Participle. Okay, very good. Ahí nomás. Se van a enfocar okay. En eso. All right? Okay. So, ahí le sale consider. Pero dijimos que la estructura... Considered, considered. Considered. Yes, right? So now, you have to put the verb to be plus past participle en la respuesta. ¿Cuál es el verb to be? Is. Company, right? Company. Estamos en una compañía. Entonces, is our company, nuestra compañía. Okay. Number two. Number two. Ese está en plural, ¿verdad? Yes. Teacher. Are rotten. Okay. Are. Can you spell it? Rotten. ¿Lo puede letrar? Can you spell it, please? R. Mm-hmm. A. T. E. D. Very good. Ahora, ¿cómo sabemos que es este el past participle? Ahí dice. Ah, very good. Ya lo buscó. Exactamente. Entonces ustedes van a buscar la palabra rate, como está en paréntesis. Rate in past participle. Teacher, qué buena pregunta. Uh-huh. Así como los otros verbos, agregarles, este sería igual, ¿verdad? Cuando se encuentra con una letra, se le agrega el ed, y cuando se encuentra con una vocal, solo se le va a agregar así como la e, el ed, o si no se encuentra con otra, se le, no sé, se le quitaría. Ok, Oscar. Si la buscas, te va a salir allí el past participle, right? Pero... Si termina con E, no necesariamente es que ya le vas a poner la D al final. Los past participles cambian. ¿Ok? Te voy a poner el ejemplo. Vete a la 4, Oscar. Ahí vas a ver tu respuesta. Haz la 4. Oscar.
los past participles clase, le voy a decir algo. Past participles vienen con ed y vienen irregulares. Entonces, ¿cuál saber cuál es cuál? Aquí claramente se lo voy a decir, los tienen que memorizar. All right? No hay de otra, no hay como decir una clave de cómo. You have to memorize them. Así de claro le voy a dar, le voy a decir la respuesta. Hagan la 4 y se van a dar cuenta. Pongan, cuando lleguen a la 4, pongan, ¿qué van a poner? See in past participle, porque ¿qué? Estamos haciendo lo de paréntesis. Entonces usted lo va a buscar en Google y usted va a poner see in past participle. Yo se los puedo dar, pero yo quiero que ustedes ya empiecen a aprender a hacer el registro de búsqueda para que ustedes mismos se den cuenta. Ok, esta es la razón. Yo bien les puedo dar que es el past participle, sí, pero quiero que lo busquen y se van a sorprender cuando vean la respuesta. Oscar. Teacher. Ah, dime. Yo solo cambié el consejo y puse el sí, pero no me sale. Ok. Tau, sale. Tau. Teacher, no sé a mí, pero a mí me dio a considerar en participio pasado nada más y lo busqué mil veces ya. Ok. El sí. Yeah. Okay. Igual a mí me, no me aparece. Teacher, okay. A mí me sale como saw. Ok, saw, ok. Y me sale I, you, y un montón de cosas. I, you, he, we, you. Ok, vamos a ver. Y no cambia, es la misma palabra. All right, did anybody, alguien más lo pudo encontrar el past participle de sí? Yo, a mí me parece yo. Sin, con N al final. Ah, very good. Can you spell it, please? Spell it, please. Sí, sí aparece con el verbo ING. No, estamos, no, ni solo no, N. Estamos, con el ING. No estamos buscando ING. Si está con ING, ese no es el que estamos buscando. Es el past participle. Past participle. Not present participle. Past participle. Teacher, right? One question. Is equals past tense? Past participle. Not past tense. El past tense es el pasado simple. No. El pasado simple de sí es saw. Yeah. Ok. Mm-hmm. Lisette, díganos el past participle de sí. Saw. Lisette, regrese a como inició al principio, Lisette. ¿Cuál era el past participle de sí? Seen. Very good. Can you spell it, please? ¿Se puede letrar? Can you spell it? Yeah. Is. S. S. Ok. A. 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 Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Esta, esta. Esta que está en la pantalla. Ay. A. I. I. I, very good. Ok. I. Ok, ¿y luego? I. I. N. Ok, very good. Seen. 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 That is the past. Busquen esta palabra entonces. Seen. Ese es el past participle de sí. Right? So es see, saw, el pasado, como le dijo Alejandro, pero estamos buscando el past participle. Seen. Seen. Okay. What I'm going to do, lo que voy a hacer yo, es que le voy a mandar un list, como 5 listados, right? Si hay complicaciones de que no lo pueden encontrar, lo que voy a hacer es que le voy a mandar
lo más que pueda, que encuentre completo, y ahí van a estar las tres formas de los verbos. ¿Ok? So, veamos si, Oscar, si ponemos ed o de al final con past participle, ni en ninguna. ¿Ok? Right? Yeah. So, por eso te digo, no es que, no es como los otros verbos que uno puede decir, oh, yeah, nomás se le agrega ed o se le quita la e, le ponemos whatever, right? No. Aquí cambian, right? Some change. La número 5. ¿Ya buscaron la 5? Teacher. Yes, Julio. Este, no sé si, si es lo que usted está viendo, ahí le mandé en su WhatsApp, este, un listado que es el que yo acabo de encontrar aquí, no sé si está bien ese, me sirve. Hay bastantes, pero lo voy a ver. Ahí está el sí, sad y sin. Ah, ¿verdad que lo encontraste? Very good, very good. Ya ven, si ustedes buscan, encuentran. Right? Si nomás dice, a mí nomás en la primera me salió nomás saw. O sí, busquen. Sí, aquí hay otros más listados ahí en la primera. Yeah, you have to check. Remember, internet is full of information. Very good, Julio. Yes, como puede ver. Wow, teacher. Como puede ver, Julio. Arriba está en rojo, ¿verdad? Yes. Y nos vamos a enfocar en qué? En el past participle. En el past, ok. Very good. All right. Como pueden ver, la que me mandó Julio dice, drink, tomar. Right. Como tomar un jugo o una soda, drink. El pasado, drunk. Drank. Y drunk. El past participle, drunk. It's drunk. Right. So, remember, it's different, okay? It's, they are different. Estos se consideran irregulares. Por eso cuesta encontrarlos. All right? Pero están allí. They are there. All right? Number five. ¿Alguien me puede hacer el número cinco, please? Yo, teacher, solo okay. Una N y al final también. Ah, no. Very good. Known, right? Known. No. Known. No. Right? ¿Qué quiere decir no? All right. Sabes. Es conocida. Aquí es, aquí en este contexto, la compañía. The company is known. Es conocida como el mayor productor de zapatos en la región. Is known. Okay. So, esto es lo que voy a hacer. Le voy a dejar de tarea esta actividad. Van a buscar en Google el past participle de cada verbo que está en paréntesis. ¿Ok? El que está en paréntesis lo sustituimos con el past simple, teacher. No. 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 El past participle. El past participle. Oh, ok, o sea, del no sería... sería now con W y N, teacher. Exactamente. Very good. Okay. No se enfoquen en los otros renglones. No estamos el bien. Past participle. Exactamente. Eso es. Very okay. Good. Si se van a otras partes, ready. Very good. Si se enfocan ready, en teacher. Esto, remember, les dije, verb to be y el past participle. Si se enfocan en eso, no se van a perder. Thank you, Julio, for the information that you sent. Very good. All right. Past participle. So vamos a poner el is or el are, como dijo Trinidad en la número 2. Our products are, porque estamos hablando de productos en plural, are rated as 5 of the most popular. Y luego number 3, los agentes, ¿es singular o plural? Plural. Very good. Entonces vamos a utilizar el R is or R. R. Very good. Very good. Y así sucesivamente. Aquí, number 4. La marca, ¿es singular o plural? Singular. Very good. Singular. ¿Cuál vamos a utilizar? Is. Very good. Vale. Entonces, y el past participle, que ya lo vimos que es sin. Now, you can do the rest. I want you to do the rest. Quiero que se... Hagan su propio, your own investigation, ¿ok?
Okay, para que se den cuenta. So you can see the past participle. Have it ready by tomorrow, okay? Ténganlo listo para mañana. I will call on some of you, okay? Teacher, teacher, yes. Una pregunta. Yes. ¿Eso se lo vamos a mandar o solo vamos a tener mañana preparado para la clase? Ténganlo preparado para la clase. Okay. Okay? All right, so be ready. ¿Por qué? Porque después les tengo una actividad para ustedes solos. Y si ustedes hacen esta actividad, ya lo demás va a estar facilito. Right? So, si no la hacen, pues la que sigue, la actividad que sigue, entonces sí se les va a complicar. So, estén listos para mañana para responder cualquiera dudas. And remember, tómenle captura esto. Right? Importante la estructura. Verb to be plus past participle. Es lo que va a ir en los espacios de cada una de las oraciones. ¿Qué es lo que van a buscar? El verbo en paréntesis en past participle. ¿Ok? En past participle. Ok. Because tomorrow... we're going to do some activities. Vamos a hacer estas actividades. Ya utilizando el passive voice, un poquito más. Y un poquito más de complicación. Pero si ustedes se esfuerzan en lo anterior, esto va a estar fácil. This is going to be easy. So, that was it. Thank you for joining the class and be ready for tomorrow. Let me see. Who stays today? Okay. Bueno, ella no ha entrado, quizás ni va a entrar a la clase. Let me do the attendance. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Eloísa Beatriz Mercado. Okay, cero. Gerardo Efraín. Mejía Vázquez. Okay, cero. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec, ok, cero. Johnny Omar Torres. Present. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present, teacher. Thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. Present, teacher. Ok, thank you. José Santiago Escobar. José Santiago Escobar. Ok, se salió. Déjame ver. Ok, no está aquí. Se salió de la conferencia. Déjame poner esto aquí. Ok. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Israel Rivera Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Correas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisset. Present. Thank you. Vicky Dinora Gutierrez. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Okay, thank you. Ahora aquí. All right. Victoria María Vázquez. Present. Thank you. And Jessica Fuentes. Jessica Fuentes. Okay. No answer. Aquí ya no está en la conferencia. Okay. Okay, class. We are going to continue tomorrow. Remember. Para aquellos que terminaron la actividad de clase, thank you for your participation. Y la tarea que tienen lista, o sea, la tienen que tener lista para mañana, porque voy a llamar a algunos de ustedes para que me den las respuestas. So, I'll see you tomorrow. Thank you for participating. And if you have any questions, just let me know, okay? Quiero que hagan su propia investigación with the past participles, so you can see. Para que ustedes vean ustedes mismos, like, wow, algo nuevo. Y después
mañana les tengo unas actividades sobre eso. Créanme, tengo como 3 actividades sobre ese tema. Passive voice. Okay? See you tomorrow. See you tomorrow, Julio and everyone. Johnny and everyone, thank you for participating. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Good night. I see you in the next class. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you for participating. Oh, my God. No encuentro la salida. I will take you out, Julio. Julio, thank you for participating. Okay, teacher. Thank you for you. Great job. Thank you.